Hola, mi nombre es Cristian Geise Navarro, también conocido acá entre los vecinos como el Tambe o el Profesor. Y si bien yo ya no me siento un poeta, cada cierto tiempo juego el que Gabriela Mistral dijo que era el juego más serio de todos, la poesía. Pienso que es un derecho y quizás un deber hacerlo incluso cuando uno no tiene un talento. No sé si saben, pero hace algún tiempo le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, lo que a mí me alegró muchísimo porque entendí que por fin se reconocía la labor poética de gente tan importante y significativa para mí como Violeta Parra. Por supuesto, yo siento que el poncho me queda grande, pero de todas formas, démosles para adelante nomás. Les voy a leer una cueca acompañada de unas décimas que hice. Esto se llama Pie de los elementos de Elqui. Pie de los elementos de Elqui. Cordillera, río y cielo son pan, son agua, son vino. De nuestro valle elquino y de estos versos que enrielo. En estas cuecas que anhelo despierten baile y canto entre profanos y santos, porque son el material de su gente natural, de su risa y de su llanto. Respira la cordillera, se llama esta cueca. Parto con las décimas. Rugiendo estas cordilleras entre nieve y veranada, como bestia envenenada por ladrones y mineras. Brama fuerte y fiera entre tralcas y tormentas, contra los que sacan cuentas destruyendo tus glaciares, tus paisajes tutelares, creyendo que estás en venta. Nos canta la cordillera en yerba, cóndor y abismos, en nieve, piedra y sismos, en soledades cumbrereras. Canta la tierra entera cuando cantan sus arrieros, canta en puma y ventisquero, en tralca, hielo y laguna, canta en sol y canta en luna, en guanaco y criancero. Aquí viene la cueca. Mil y una bestia extraña, respira la cordillera, respira la cordillera. Laten las grandes montañas, son animales de piedra. Mil y una bestia extraña. Oigan al mamayuca, piramidón, tórtolas y el toro, cerro el reloj. Oigan al mamayuca, piramidón. Ruge fuerte el porongo con doña Ana. Brama el cerro negro con el ventana. Es una bestia fiera, la cordillera. Esta otra se llama Cielo del Elqui que alumbra. No hay otro cielo que alumbre tanto brillo, tanta noche, tan fulgurante derroche, tan resplandecientes cumbres, como en Elqui, donde es costumbre que broten chorros de estrellas desde fuentes que destellan como manantial profundo, lleno de astros y mundos, en mil encendidas huellas. Y esta es la cueca. Cielo del Elqui que alumbra, lunas y constelaciones, lunas y constelaciones, nubes, luceros y soles, enciende toda penumbra. Cielo del Elqui que alumbra, cometas y asteroides cantan en coro, galaxias y espirales, los meteoros, cometas y asteroides cantan en coro. Llave y cerrojo, puertas abiertas, brillan los ojos, noches despiertas, refulgen y destella nuestras estrellas. La última, el río Elqui es la vida. Décima, río Elqui, hermano amigo, esta cueca te entonamos, pues brotamos en tus ramos y vivimos a tu abrigo. Aprovecho aquí, les digo, hay que parar la chacota, Elqui tiene el alma rota, se la hieren día a día. Es saqueo, no sequía, se la roban gota a gota. Esta es la cueca. El río Elqui es la vida, es un amigo ancestral, es un amigo ancestral en temporal y sequía. Nuestro hermano inmortal, el río Elqui es la vida. Río claro y turbio, noche y día, eres un solo cielo, flor y semilla. Río claro y turbio, noche y día, el estero derecho y el colorado, con el río Ternera al otro lado, y se juntan las sabias en Rivadavia.
Y quería mostrarle un proyecto que se relaciona con mi trabajo como escritor. A pesar de que son dibujos, creo que es una forma en la que extiendo las posibilidades de mi proyecto literario. ¿De qué forma? Mi idea es relacionar texto e imagen porque pienso que los seres humanos no solo pensamos con palabras, también pensamos con imágenes, con música y todo eso, pero en mi caso yo siempre he tenido como una afinidad muy grande con el dibujo y las imágenes. A ver, para tratar de que entiendan bien de qué se trata esto, les tengo que contar que tuve la suerte de realizar un viaje a México por las mías. Nadie me financió ni nada y creo que jamás nunca lo harán, y espero me da exactamente lo mismo. Pero debido a eso contacté con una familia con la cual en algún momento jugué en Oaxaca a este juego que es la lotería mexicana. Ya, este es un cartón, de un cartón. Tengo la idea de que hay con más dibujos. Pero este es un cartón que aquí tiene 16 dibujos, que en total son 52, ya que funcionan como una lota, como una lotería. Esas son las cartas y estas se venden en todas partes en México. Una de las cosas más bellas de este juego, que más me gustó a mí, es que es una tradición reciente. Es como 1950 y tanto. Y de hecho los alebrijes mexicanos, que es una de las tradiciones más bonitas que ellos tienen, es también reciente, en 1938. Eso a mí como artista, qué difícil, es una palabra que queda muy grande, me impactó profundamente porque esto lo inició casi una sola persona en particular. Pero las tradiciones que tienen este pueblo tan grande que es México, y con el cual nosotros tenemos una conexión importante, México tiene una conexión importante con todo el continente, ellos siguen generando tradiciones que son importantes y que los marcan profundamente. Y una de esas es esta, la tradición, bueno, no sé, pero es este juego popular que es la lotería. Yo vi este formato y dije, cuando volví de este viaje, dije, pucha, voy a hacer un proyecto de ese tipo. Voy a tratar de vincular México y Chile dentro de mi alma, mi corazón y mi trabajo. Mediante este juego popular, dije, que ojalá en algún momento se vuelva una obra de arte colectiva. ¿Y cómo quiero que sea? Yo me puse a dibujar estos que son esquemas, en general hay unas que ya sé que van a ser parte del juego, estas cartas que debieran representar a Elqui. Y quiero hacer una lotería elquina. Y nada, por ejemplo, acá está el Terral. ¿Qué más el Quino que el Terral? Que representé, por ejemplo, con la figura de un puma, por alguna razón, y no me pregunten por qué, pero por alguna razón siempre he entendido que es como algo felino el Terral. Y nada, pues este es el Talibán. La carta número 2 de la. Es quizás esté ahí, ¿eh? Ahí está, pues. No, la carta número 2, claro. No es la veintitanto, es el borracho de la lotería mexicana. Y yo puse al talibán en la 2, pensando, emulando un poco al borracho mexicano. El 15 es en la carta del tarot, es el diablo. También está el diablito. La número 2 es el diablito. La número 2 es el diablito. Y yo puse aquí al diablo en la forma de los diablitos de Don Florencio Pérez, que es una leyenda que en algún momento mi entrañable amigo y admirado amigo Daniel Toro Ponce transcribió en un libro, ya que es una donde habla sobre Don Florencio Pérez,
que es un tambino que en algún momento hizo dos pactos con el diablo. Están entonces los bailes chinos, está la cabra, y hay otros que son más genéricos, el corazón, el sol. Mire, yo hay detalles que los gozo yo nomás, pero ojalá alguien se dé cuenta alguna vez. Aquí está el helio, lo representé, no me pregunten aquí, ¿no es cierto? Esta figura atómica que es media arcaica a esta altura, ¿no es cierto? Y este es el hidrógeno. Y así están como llenos de pequeños detalles que yo gozo haciendo. La Gabriela Mistral, por ejemplo, tiene Gin ahí, su pelo está, digamos, colmado de palabras. Acá está la cueca alquina y acá están los perros, ¿no? Están las personas que viven aquí en Vicuña. Entenderán que en algún momento, ¿no es cierto?, en esta propia esquina hubo a pack of dogs, una manada de perros que vivía ahí. Y sin embargo, yo ahí puse los alebrijes, porque quiero que exista esa relación entre México, entre Elqui, pero además quiero que se transforme en un juego popular, ojalá. Es súper ambicioso, pero me encantaría que en algún momento la gente lo jugara y se apropiara de ello. Y mi plan es el siguiente, porque tengo un plan literario, artístico. Mi idea es que cuando esto ya esté terminado, yo comience a realizar juegos donde se los pase a gente que empiece a gritar las cartas, que es como se llame, y ellos inventen la forma como se gritan. Ya, por ejemplo, el zorro chilla, ¡chíllense, niños! No sé, que salgan espontáneamente de múltiples personas las expresiones que permitan indicar qué carta es, y de esa forma entre todos vamos a estar haciendo como una obra literaria caleidoscópica, comunitaria, y en la cual nosotros nos veamos a nosotros mismos y la gente que viene de afuera vea cómo nos vemos o cómo yo los veo a ellos. Pero mi idea es que ojalá haya una apropiación de la gente de esto que estoy haciendo, que la modifique, lo cambie o haga lo que sea, y siento que de esta manera estoy, no sé, haciendo el objetivo en el fondo por el cual tenemos arte, los seres humanos. Para mí el arte efectivamente es una necesidad, no es una necesidad, es algo que viene con nosotros, que surge prácticamente espontánea e inevitablemente. Pero que dentro de las tradiciones que yo conozco, la que más me gusta es que en el fondo hacemos colectivamente. El poeta se convierte en la voz de la tribu y se retroalimenta de la gente a quien le está entregando lo que hace. Esta es mi última novela, después de un proyecto muy agotador que se trató de una trilogía con cuentos sobre el diablo. Pensé que tenía que empezar a elaborar otro proyecto, esta vez enfocado en el ser humano, que quizás cuándo irá a terminar, pero después del cual espero hacer uno que se trate sobre Dios. Así es que les voy a leer un poco de esta novela que es parte de este proyecto. Yo pienso que Catechi, la novela anterior, también está dentro de este proyecto sobre el ser humano, este primate lampiño que somos. Y dice: lo que ocurre en nuestros sesos afecta a nuestro cuerpo humano. Es la interconexión entre nuestra fisiología y nuestro comportamiento. Emociones, pensamiento, memoria, all of that. Pues heme aquí pensando en el triste futuro que me espera, pensando en todo lo que hice mal y en todo lo que no hice, pensando en el sórdido momento de mi muerte y mi corazón acelerado y la caspa brotando a quintales y mis quijadas apretadas y mis ojos aguados, porque mi mujer me dejó, porque abandoné a mi hijo, porque nunca pude conseguir un trabajo decente, porque tuve que herir, robar y huir,
porque debo matar a Robert Sapolsky. Matarlo, porque nunca fui Robert Sapolsky, porque solo somos bestias acorraladas por la oscuridad. ¿Cuánto mide Robert Sapolsky? Parece bajo. ¿Cuánto pesa? Parece flaco. Por mi parte, 1,78 m y casi 100 kilos. ¿De qué color son sus ojos? Posiblemente claros. ¿Y los míos? Café. ¿A qué huele? Yo huelo a rayos. ¿Cómo anda de tufo? Tufo a liebre. Vegetariano estricto. De mí puedo decir que soy el vegetariano que más carne come en esta tierra. Olor a cerveza o a muerto puedo tener. Descendiente de inmigrantes rusos, niño genio, depresión endógena, marido ejemplar, brillante intelectualmente, éticamente responsable, convencido de que la humanidad puede cambiar para mejor, ateo recalcitrante, jamás se ha tomado un trago, tampoco ha probado drogas, simpático, comprensivo y generoso, amó a sus padres con todas sus entrañas. El parecido que tenemos es menos que relativo. ¿Qué clase de doppelganger puedo hacer de un hombre así? De todas formas, me dejo el pelo largo y la barba crecer. Me visto como él, camisas, jeans, chalas o bototos. De todas formas, me calzo estos lentes redondos. Yo soy Mr. Hyde. Bueno, amigo, ¿está escribiendo algo? Trato, más bien estoy estudiando. Bien, ¿qué cosa está estudiando? A un biólogo, se llama Robert M. Sapolsky. ¿La M de qué es? Tengo varias teorías. Robert Sapolsky no me suena para nada. Sí, no sé por qué no se lo conoce más, pero en realidad no lo estoy estudiando a él. Estoy tratando de entender por qué somos estas bestias idiotas que somos. Y él, ¿qué dice? Dame 5 horas y te lo explico brevemente. Mejor cuéntame qué estás escribiendo. Estoy escribiendo unos poemas sobre Sapolsky. Ah, chucha, me gusta que le ponga tanto color, a lo que sea. ¿Y por qué son lentes sin vidrios, amigo querido? Porque yo soy Robert Sapolsky. Hermano, yo te apoyo. Igual a veces creo que me estoy volviendo loco. Me parece bien. Go and kill the kids, gorilla. Go and kill the kids. Go and kill the kids for 2 reasons. 1. Matando a la descendencia de otro macho, estarás disminuyendo su éxito reproductivo. Porque la competencia aquí es transmitir al mundo la mayor cantidad posible de tus maravillosos genes. Entonces ve y mata a los niños. 2. Go and kill the kids, porque matando a una descendencia ajena, la hembra dejará de criar y pronto estará nuevamente ovulando, ovulando para ti y tus maravillosos genes. Entonces, go and kill the kids, gorila. Go and kill the kids. A la realidad le gustan las simetrías, aun cuando a veces sea completamente asimétrica. Sapolsky había nacido en Nueva York, la capital del mundo. Yo, en Vicuña City, una ciudad de 10.000 habitantes. Quizás no haya dos lugares más disímiles. Y ambos ahora estábamos en San Francisco. Para mí, el lugar donde las dos paralelas se juntarían. Nuestros planetas iban a chocar y mi existencia ya jamás volvería a ser la misma después de esta experiencia. Esto iba a ser un acto de amor y destrucción. Caminé con mis mochilas desde la estación de metro por un San Francisco con todo eso que tiene. Sus casas, gente, subidas, bajadas, el maldito puente colosal y la bahía cuya inmensidad me molestaba intensamente. A pesar del asombro y el vértigo por las dimensiones de todo, empecé a incubar el odio que era necesario para este último acto de mi obra dramática en la cual yo era el único actor y el espectador. Era propio de la naturaleza de mi personaje, Mr. Hyde, incubar rabia y tirria. El peso de las mochilas, el sudor y la sed pusieron su cuota y me ayudaron en la tarea. ¿Qué tenía que ver yo con esa abundancia obscena? ¿Y de dónde había salido todo ese exceso? Todos sabemos de dónde, de la explotación y la miseria de otros. Entrar a Stanford fue un shock. La clásica portada que aparece en todas las postales me pareció insultante. Su majestuosidad y sus pulcros e inmensos campos de césped me hicieron sentir aplastado. Me molestó su falsedad, las imitaciones arquitectónicas europeas, españolas, mezcladas con modernos edificios de materiales artificiales, me hacían ver todo de plástico. Pero sobre todo me enervó que yo no tuviera nada que ver con esa excelencia, con esa élite. Había algo muy falso, muy impostado en todo eso. No era nada original, era todo pura fachada.
Sí, la abundancia daba ahí frutos luminosos, pero ¿quiénes disfrutaban de esos frutos? ¿Quiénes? Eran frutos prohibidos para gente como yo. Tocarlos era una maldición. De hecho, solo podíamos verlos de lejos, desde nuestras guaridas sombrías y tristes.